Ronald Gutiérrez es un hijo de Puerto Berrío. Ronald Gutiérrez es un joven bachiller de Puerto Berrío que decidió estudiar derecho. Es seguidor y apasionado de las leyes. Es un profesional especialista en derecho administrativo con experiencia y trayectoria en lo público de 8 años. He trabajado en la Gobernación de Antioquia para la Contraloría Departamental. He trabajado para el Ministerio de Defensa Nacional y distintas entidades del orden público y privado. Un concejal debe realizar el control político en la administración municipal. Es el control político a la toma de decisiones del alcalde. Lo segundo que debe realizar con una profunda disciplina es el análisis y la interpretación normativa en la toma de decisiones del municipio. Puerto Berrío con oportunidades. Soñamos un Puerto Berrío que desde lo público se le permita a las comunidades tener permanentemente un apoyo para salir adelante. Un Puerto Berrío que desde lo público tenga liderazgo. Un Puerto Berrío que desde lo público le muestre a la gente que se puede trabajar con honestidad, a la gente que se puede trabajar con organización. Sueño con un Puerto Berrío organizado, un Puerto Berrío donde no discriminemos a nadie, un Puerto Berrío donde como ciudadanos entendamos que nuestros derechos van hasta donde inician los derechos de los vecinos, hasta donde inician los derechos de los demás. Sueño con un Puerto Berrío que respete la vida, un Puerto Berrío donde la niñez, donde los jóvenes tengan realmente espacios de entretenimiento, donde los jóvenes realmente tengan oportunidades. Sueño con un Puerto Berrío donde la comunidad tenga realmente soluciones, soluciones de fondo, no más pañitos de agua tibia. Sueño en un territorio en armonía, alegre y en paz. Para nadie es un secreto que hoy vivimos una gran problemática en el tema de la salud. Puerto Berrío hoy la salud está totalmente deteriorada. La salud vive sus más crueles días, sus días más difíciles, tanto en la prestación de los servicios de salud para la población como para los funcionarios del hospital, puesto que no reciben la remuneración en los tiempos adecuados, porque son funcionarios, contratistas a los que hoy se le adeuda 2 y 3 meses en sus funciones, no se les paga adecuadamente su contrato, el contrato de prestación de servicios que lleva a cabo. Puerto Berrío tiene actualmente problema y es el problema de titulación, de legalización de predios, problema del desempleo. Acá no hay unas políticas claras en torno a la organización del empleo. Nosotros queremos propender eso, organizar muy bien los empleos para que sean muy canalizados, para que los empleos de Puerto Berrío, la mano de obra calificada y no calificada, sea tenida en cuenta, sea apreciada en nuestro municipio, a la gente que habita en nuestro territorio y no a los que llegan quizás por la coyuntura que se va a dar, por los grandes proyectos que se aproximan para Puerto Berrío, no los que llegan así de manera aterrizada a pescar en río revuelto. No, nosotros necesitamos organizar nuestra problemática de desempleo, porque si no estamos organizados, entonces no somos tenidos en cuenta, no sabemos cómo debemos reclamar adecuadamente nuestros derechos, a las empresas que llegan a ejercer, a desarrollar unas funciones y a construir unos proyectos, no podemos exigirle esa responsabilidad social empresarial. Entonces, identifico con claridad esos tres problemas: salud, el desempleo y la titulación y legalización de predios del municipio. Lo primero, antes de llegar a hablar de estrategias, yo le cuento a Puerto Berrío que Ronald Gutiérrez va con manos limpias a gobernar.
Y eso es lo principal y eso es lo fundamental bajo lo cual queremos construir este proyecto desde el Consejo Municipal, con honestidad, con honradez, con respeto, con ética. Es una política con valores, es una política con principios, es una política que no se vende, es una política que no se doblega, sino que es una política que realmente quiere representar los humildes, que realmente quiere representar las necesidades que tiene el municipio. Entonces, lo primero que realizaremos es eso, dar un ejemplo permanente de cómo es que se debe trabajar desde lo público, de cómo es que se debe servir a una comunidad, ser un espejo, ser un reflejo para la sociedad, un ejemplo permanente. Apoyaremos todo lo bueno, pero rechazaremos con criterio y tajantemente lo que realmente no sea bueno para crecer, para avanzar, para dar un salto al futuro, que es lo que hoy requiere dar Puerto Berrío. Centro Democrático es el nuevo partido. Centro Democrático es un partido distinto que hoy tiene Colombia. Es un partido que, si bien muchísimos colombianos creemos que fue a través del liderazgo y de la ideología del expresidente Álvaro Uribe, cuando se le recuperó la esperanza, el rumbo a Colombia. Colombia era un país inviable, no tenía una inversión extranjera. Colombia era un país inseguro, Colombia era un país donde con mucha facilidad los buses eran atracados, Colombia era un país en los cuales la insurgencia y el terrorismo se tomaban las poblaciones más vulnerables y nosotros entendemos que desde Centro Democrático debemos ser agradecidos con esas políticas que lideraron y que lideró el presidente Álvaro Uribe Vélez. Centro Democrático debe ser la fuerza que represente los intereses de los porteños. Centro Democrático es un partido nuevo, seremos la nueva generación, los que le daremos un rumbo adecuado a Puerto Berrío, a sus jóvenes, a sus niños, a la tercera edad, a todos. Acá no hay una discriminación, no importa el color de la piel, no importa si es rico o si es pobre, no importa el estrato donde se viva. Acá lo que nos importa es liderar unas políticas claras. Desde Centro Democrático es un partido que se va a consolidar en las elecciones municipales y en las elecciones departamentales. Queremos desde ahí construir un trabajo, pero sabemos que no es de la noche a la mañana. Esto se debe hacer entre todos. Juntos construimos esa transformación, juntos construimos realmente lo que queremos. Nosotros seremos la nueva generación del Centro Democrático, los nuevos candidatos elegidos por elección popular en los departamentos y en los municipios. ¿Qué queremos hacer nosotros? Invitar a todos los ciudadanos para que recuperemos el rumbo. Necesitamos recuperar el rumbo. Yo pienso que si nosotros no tenemos seguridad, la educación no es posible. Si no tenemos seguridad, el camino rural hacia las escuelas van a estar minados de minas antipersonas. Si nosotros no tenemos seguridad, no hay inversión. Si no tenemos seguridad, no hay progreso. Desde la seguridad parte todo. Si no tenemos seguridad, le destruyen la esperanza a la gente. En agradecimiento a esas políticas del expresidente Álvaro Uribe, estamos acá. Estamos acá con la mano en el corazón. Centro Democrático, el partido de la esperanza para los porteños. Mano firme, corazón grande. Queridos amigos, la invitación es para que votemos por Puerto Berrío. No voten por Ronald Gutiérrez al Consejo, voten por Puerto Berrío. Voten por personas que sienten, que llevan a Puerto Berrío en el alma, que sienten y llevan a Puerto Berrío en el corazón. Es una invitación muy especial. Acá nos trae es el compromiso con nuestro municipio, con nuestro territorio. Tranquilamente pudiera estar en Bogotá, tranquilamente pudiera estar en Medellín o en cualquier parte, en cualquier lugar. Pero estoy acá porque acá están los problemas, porque los problemas de ustedes sí me interesan, porque soy un joven hijo de Puerto Berrío y yo quiero ver a nuestra población en mejores condiciones, porque Puerto Berrío necesita tener calidad de vida, dignidad de vida, porque Puerto Berrío necesita que los recursos y las esperanzas, no los mismos, no los corruptos, no las maquinarias, se roben los sueños, se roben las ilusiones. Por eso estoy acá.
pero juntos vamos a trabajar. Esa es la invitación que muy especialmente hoy quiero hacerles. Muchas gracias.